recordava el set que va fer el Firlot amb uns dibuixos del Cuixart que no els tenim, no sé si per ensenyar. I són, es titula Sueños. Són 12 imatges olímpiques. Estoy en un bosque y sé que los gallos que viven en jaulas tienen miedo de pasear por la espesura, porque en lo profundo de sus madrigueras acechan los grandes y azulados pavos reales a los que faltan las alas. Hasta el terrado donde me encuentro bajan los astros. Son como esferas de colores violentos y diversos, contrastando con la oscuridad negrísima del cielo. Caen rayos en la cercanía, pero yo siento una inmensa dulzura de poder estar así, conviviendo con objetos celestes. Voy por una calle estrecha y a ambos lados hay mujeres que hablan en un idioma que desconozco. Una de ellas tiene los ojos verdes. Me acerco y me dejo conducir por ella hasta una habitación que en el fondo tiene una pequeña ventana abierta por la que se ve el desierto. Entonces, ella desnuda sus senos y me los ofrece. Cuerpos volantes de las más diversas formas y dimensiones. En ocasiones, cuelgan de ellos escaleras de cuerda y están suspendidos entre el cielo y la tierra sin ninguna sensación de temor. Al lado de un jardín, junto a un gramado, dos hombres altos y embozados en capas negras se estrechan las manos y se abrazan, pero con tristeza. Sueño de mi infancia. Hay un estanque de aguas verdosas y sucias. El cielo está gris y el campo, a lo lejos, sumido en tristeza. Yo estoy a un extremo del estanque, que es de forma oval, y en el sitio opuesto hay una niña. No debes olvidarme. Al decirme esto, ella me entrega un pequeño objeto consistente en una especie de torre de cristal llena de fragmentos que se ordenan o desordenan según los mueva, dando la impresión de un edificio o de una ruina. Mato frecuentemente con espada. Paso por un mercado en el que están arrancando las cabezas en vivo a las pequeñas ranas. Las que lo hacen son mujeres gordas y asquerosas, con los dedos sucios de algo viscoso que es y no es sangre. Pero lo terrible es que, entre ellas, hay una joven rubia, vestida de blanco, que actúa de exacto modo que sus compañeras. Vuelvo a ver a la profesora Emmy, la que me profetizó que alcanzaría fama mundial. Su habitación es como un acuario y ella está desnuda. La mitad inferior de su cuerpo es absolutamente negra. ¿Qué signo? Le pregunto. Ella no me contesta. Estoy en un parque de atracciones. Voy paseando por entre las barracas iluminadas de colores violentos. Me acerco a los carruseles donde las gentes alegremente giran y se divierten. No puedo montar en ellos. Sé que todos me despedirán con odio. Entonces voy a la sala de los espejos para ver qué me pasa. Entro en una habitación octogonal cuyas paredes están cubiertas de dibujos y letreros. Se observan las huellas de los espejos que estaban allí, pegados a las paredes. No puedo contemplarme. No, no puedo conocerme. Vuelvo a salir al exterior y a mezclarme con la muchedumbre. Entonces advierto a una muchacha que está anunciando algo con grandes gestos. Sueño que, al fin del mundo, Abel matará a Caín.